Rosa, quina kleine, quina dikke, quina dunne, quina guten tag, seien alle kinder. Hallo! Am 25. Dezember feiern wir Weihnachten. Der Adventskranz. Er hat vier Kerzen. Der Tannenbaum. Der Weihnachtsmann. Die Glocke. Cada vez falta menos para Navidad, Weihnachten. Por eso les contamos algunos de los preparativos que la gente en Alemania hace con motivo de este festejo varios días antes. Los mercados navideños, que son puestos en las calles, donde allí pueden comprar desde decorados para las casas, para el arbolito, comidas típicas alemanas y pasar un lindo momento, der Weihnachtsmarkt. También les contamos sobre la corona de Adviento con las cuatro velitas, de Adventskranz. Y decoramos juntos el árbol de Navidad, der Tannenbaum. Y hoy vamos a hacer algo que esperamos que les guste mucho. Vamos a cocinar galletitas típicas alemanas de Navidad, Weihnachtsplätzchen. ¿Están listos? Vamos a necesitar algunos ingredientes. Butter. Zucker. Weißmehl. Milch, vanille, y para la decoración pueden usar cortantes, rocklets, granas, glacé, chocolate. La manteca es preferible que esté blandita, por lo que pueden sacarla de la heladera media hora antes de hacer las galletitas. La colocamos en el bowl. Incorporamos la cucharada de leche, esencia de vainilla a gusto, colocamos también el azúcar y finalmente la harina. Ahora es momento de amasar. Una vez que la masa está integrada, la llevamos a la heladera más o menos por media hora y después la retiramos y la vamos a estirar. Entonces ya está fría, la vamos a estirar con el palo de amasar. Y una vez que la masa ya está bien estirada, vamos a usar los cortantes que tengamos en casa para hacer las formitas. Por ejemplo, yo voy a usar un reno. Ya tengo mis galletitas listas y ahora las voy a llevar al horno fuerte por 10 minutos. Wir hoffen, sie schmecken euch gut. Esperamos que les gusten. Auf Wiedersehen, Kinder, tschüss.